Atención, el video estará separado por partes, y si quieres una fíjate en la descripción. Es un lindo día, los pájaros cantan, mis asistentes están en descanso, mi esposa está donde mis suegros, hoy es un día perfecto para la mejor paja de mi vida. Oh, hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué por qué me miran con esa cara de retrasados? Así me puse un reloj, jeje, pero eso no es tan raro. ¿Pero qué es esto? Hola Jake, sé que te estarás preguntado qué es esto, es que, yo sé que Neto, acaba de hacer el siguiente tuto, pero ya que estás ahí lo puedes hacer. Atentamente Sebastián. ¿Cómo darle transparencia a la imagen? Bien, para comenzar pondremos la imagen que deseemos, y le colocamos una imagen de fondo abajo así. Luego le daremos en un cuadrado que está en el lado derecho del archivo y chuleamos una opción llamada máscara. Después, con el pincel que nos dan, rodearemos la parte que queremos ver. Yo lo haré rápido para no perder tiempo en YouTube. Listo, se borra el fondo. ¿Cómo hacer tipos de animación? Bien, lo primero es tener nuestra imagen en formato PNG, para que no se vea el fondo, y solo sería cuestión de mover nuestro personaje. Parte de arriba aparece una pestaña web, modifica la forma de la imagen, tienes que tener en cuenta que según la acción tendrás que elegir la razón adecuada. Para que nuestro personaje se mueva, nos pararemos en la línea del tiempo que está aquí abajo y seleccionamos hasta qué parte queremos que se termine de mover. Tienen que tener en cuenta que como lo muevan será el resultado que verán. ¿Cómo usar los efectos que tiene este editor? La verdad es muy sencillo, debajo del cuadrado mencionado en la primera parte, hay otro icono, le daremos clic, y seleccionaremos nuestro efecto de preferencia. Nota. Fíjense bien cómo es el efecto que pondrán antes de poner en aplicar, y graben constantemente el proyecto. Hay una gran variedad de efectos, pero el que yo seleccione pone todo a blanco y negro, jueguen con los efectos hasta que tengan el resultado esperado, y listo. A continuación veremos cómo jugaba con los efectos. Poner pantalla completa, separa el audio de un video.
cómo separarlo, ponerle cámara lenta y cámara rápida, y cómo ponerlo en alta calidad. Bien, para empezar tienen que colocar el video que desean editar en el Sony Vegas. Y para ponerlo en pantalla completa hay dos trucos muy útiles. Le damos en el cuadrado ya antes mencionado dos veces, y vamos a hacer lo que hacíamos con la imagen y fijarnos cuál le queda mejor. La otra es darle clic derecho, modificadores, y seleccionamos, mantener relación aspecto. Para separar el video, lo único que tenemos que hacer es hundir la tecla S. Sencillo, ¿no? Para separar el audio del video solo tenemos que presionar U. Pueden verlo. Para poner una cámara rápida o una lenta, solo mantenemos presionado control y cogemos el video y lo agrandamos. Para poner cámara lenta y para la rápida lo achicamos, con el mismo proceso. Y podremos hacer cosas como estas. ¿Cómo hacer un intro con el editor? Bien, esto es algo complicado. Primero nos vamos a generadores de medios, y con los elementos que vemos, haremos una combinación que nos parezca buena para eso. ¿Cómo hacer una transacción? Esto sirve para que nuestro intro se vea más chulo, y lo único que haremos es ir a transacciones. Elegiremos una de nuestro gusto, y lo arrastramos a una imagen o video, que tenga otra imagen o video al lado. Nota, lo puedes poner tan largo como quieras. ¿Cómo hacer créditos? Esto es muy sencillo. Nos vamos a generadores de medios, y en credit roll, y elegimos el estilo de intros. Y adentro le escribimos lo que se nos venga en gana. De pajero lo de la alta calidad. Le damos al icono que les mostre y le damos HDV 720 30p 1280x720 29,970 fps, donde dice calidad de renderización, y le ponemos la mejor. Lo mismo hacemos en la pestaña donde dice audio. Le ponemos aceptar y luego en aplicar. Sabremos que funciona viendo el tamaño de la pantalla. Le daremos a renderizar y le pondremos un título, luego elegiremos el formato. Dice plantilla, le pondremos plantilla predeterminada, y listo. Eso es lo más básico, como para que no me quedara un video de media hora. Bien, eso fue todo, y me iré a ver RTV antes de que lleguen mis asistentes. Mierda.